Petra, la ciudad de piedra, la roja, encrucijada del desierto, la joya rosa de Jordania. Estas y otras denominaciones recibe esta auténtica maravilla de la antigüedad. Destino preferente de los viajeros a Jordania, Petra se nos muestra exultante y monumental, misteriosa y callada, reina y maga. El desfiladero del Sikh, una enorme pero muy angosta diaclasa o falla que divide en dos la masa pétrea en la que Petra se esconde, como si la montaña, el Gupta, se hubiera resquebrajado de arriba a abajo y dejara una rendija para atravesarla. Avanza haciendo eses, se ensancha a ratos, se estrecha a otros hasta extremos increíbles. Sus paredes verticales toman una altura de hasta 70 metros. Por el lateral izquierdo corre a todo lo largo del suelo, del desfiladero, una canaleta excavada en la piedra por los nabateos. A intervalos irregulares aparecen nichos, votivos, esculpidos en las paredes. Este desfiladero nos conduce a la ciudad escondida de los nabateos, pasadizo que popularizó el cine en películas como la de Indiana Jones y La Última Cruzada. Llegado a cierto tramo, el pasadizo se sume en la oscuridad y el cielo, que hasta ahora se reducía a una exigua cinta de luz azul, allá en lo alto del doble acantilado, desaparece por completo. Estamos en la parte más profunda y oscura del Sikh, pero ya cerca del final. De pronto, retumban las paredes con el golpeteo de los cascos de los caballos de los beduinos que atraviesan el desfiladero, y el eco se reproduce por toda la falla. Por fin, tras 1200 metros de claustrofóbica marcha, se vislumbra tras un último recodo el tramo final del desfiladero. Y al fondo, como en un cuento, va apareciendo poco a poco, por la vertical rendija, como si un telón se abriera, la maravilla, Yasnet Fairun, o Tesoro del Faraón. Es un momento mágico e inolvidable para cualquier visitante de Petra. El Yasnet Fairun, o Tesoro del Faraón, es el primer monumento de Petra realizado con un marcado carácter helenístico y uno de los que mejor se conservan. Es el primer edificio que se descubre nada más atravesar el estrecho desfiladero del Sikh que da acceso a la ciudad muerta. Todo el monolítico, completamente esculpido de arriba a abajo en la gran pared frente a la que desemboca el Sikh, nos hallamos ante una obra que podemos calificar de arquitectura-escultura. Su pureza de líneas, sus proporciones, la calidad de la talla, son de primerísimo orden y su estado de conservación es casi intacto, haciendo de este un edificio único en el mundo. Petra fue construida en el siglo III antes de Jesucristo por los nabateos y destruida, según cuenta la Biblia, por la ira de Dios, ya que en la ciudad acabaron por morar los hijos de Esaú, enfrentados a sus hermanos los judíos. Hoy la ciudad de Petra se encuentra protegida en el interior de un parque cuya extensión supera los 900 kilómetros cuadrados. Habitada antiguamente por los idumeos, un pueblo de raíz semítica, Petra conoció un rápido desarrollo cuando fue ocupada por los nabateos, nómadas que hablaban un idioma de origen arameo. Estos últimos lograron rechazar los numerosos ataques por parte de los potentes vecinos, gracias a la posición fácilmente defendible de la ciudad, que a partir del siglo I antes de Jesucristo fue enriquecida por monumentos cada vez más suntuosos, gracias a las ganancias del comercio en caravanas. En su momento de máximo esplendor, Petra tenía entre 30.000 y 40.000 habitantes, próspera ciudad, incluso tras la conquista romana que se produjo en el año 116 después de Jesucristo. La ciudad comenzó su declinación dos siglos más tarde y después de las cruzadas cayó en un largo olvido
hasta que fue nuevamente descubierta por el suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812. Las estratificaciones y veteados internos de la piedra arenisca surgen exultantes a la luz con el desgaste de su superficie o con la desaparición de los enlucidos y pinturas. Se produce una explosión caleidoscópica de colores, manchones y texturas arenosas en todos los tonos y gradaciones cromáticas del rojo, del vermellón al fucsia, del magenta al carmesí, combinados con bandas jaspeadas de lilas, grises, amarillos y ocres, y con vetas que se espigan o ramifican como si fueran ónices, brillando iridiscentes, cambiando a cada minuto de matices y tonalidades con el declinar de las luces diurnas. La ciudad quedó escondida a los ojos de los mortales hasta épocas recientes en las que se han ido descubriendo las ruinas de tan impresionante lugar. En concreto, el templo fue explorado por primera vez por R. E. Brunov y A. von Tomaszewski en el año 1890. El pueblo nabateo, aun siendo de origen árabe, se dejó influir de forma plena por el estilo arquitectónico y escultórico griego. Pero tras la conquista romana en el año 106 después de Jesucristo, se aprecia su influencia en el teatro romano, con capacidad para más de 3.000 espectadores. No será casualidad que la palabra Edom, nombre con el que se designa al primitivo reino de los edomitas, pueblo precedente a los nabateos en Petra, signifique rojo. Petra fue también pintada por Dean Burgon como una ciudad rosada y roja, la mitad de vieja que el tiempo. La subida al monasterio Eddeir exige paciencia, esfuerzo y ropa cómoda. Se hace a través de una senda excavada en la roca con más de 800 peldaños y en muchos trechos muy inclinada. La mayoría de los visitantes a Petra se atreven a cumplir el trayecto a pie, aunque también se puede subir en burro. Merece la pena. Desde la colina del monasterio se abren unas imponentes vistas a todo el valle o Wadi Araba, que se extiende desde el Mar Muerto hasta Aqaba, al extremo sur de Jordania. En la actualidad, Petra sigue siendo paso obligado de las caravanas nómadas, si bien el turismo ha relanzado la ciudad de Wadi Musa, convirtiéndola en una cosmopolita población, cuyo mayor centro de interés es, precisamente, el haberse convertido en lugar de partida de las expediciones a la Ciudad Roja. Un apasionante viaje a uno de los lugares más espectaculares y recónditos de la Tierra, un lugar que merece la pena ser conocido. Las cisternas donde los nabateos almacenaban el agua de las lluvias abren sus bocas en el suelo con más frecuencia por esta zona y en los sitios más inesperados. Son enormes y las hay de muchas épocas, si bien todavía no han sido datadas con exactitud. La boca de cada cisterna es reducida, pero su interior, horadado en la roca maciza del suelo, se ensancha en extraplomo como si fuera el interior de un ánfora de dimensiones gigantes. A 15 kilómetros al norte de Petra existe otra Petra en miniatura y casi desconocida, en el sitio llamado Wadi al-Warid. La pequeña Petra es un desfiladero abierto en el mismo macizo montañoso. Se avanza por una angosta falla apodada el Pequeño Sik.
Hacia arriba el paisaje se vuelve más silvestre. Se resquebraja en barrancos, brechas y vadís secos que taladran una altiplanicie salpicada de encinas y rastrojos. Este recinto natural era empleado en tiempos antiguos como caravasar o lugar de hospedaje para caravanas de camellos. El valle se corta bruscamente por unos empinados paredones de piedra reseca. Al fondo, el atormentado paisaje se suaviza y se aplana, cayendo hacia una llanura de la que no se ve el horizonte, velado por la bruma. Más allá está Palestina.